saludándolos en este lunes maravilloso, lunes de bendición, saludando a toda la audiencia de FM Sion y aquellos que nos miran por diferentes partes del mundo. Quien te saluda, la bella Miami, Florida, el pastor Milad Soleimani. Un placer estar saludándote del Ministerio de la Casa del Alfarero. Y hoy, la verdad, que tenemos un programa de lujo, un programa de bendición, con un hermano, un amigo de la familia de Cristo, el cual amamos y queremos mucho, y estamos muy felices de que esté aquí en Miami. ¿Quién no habrá escuchado su música? ¿Quién no habrá, hasta el día de hoy, con esas canciones alegres que cantan del amor, trayendo un poco de felicidad? Les presento en esta tarde con ustedes nuestro hermano Néstor en bloque. Néstor, querido, muy buenas tardes. Un placer que estés con nosotros. Gracias, hermano. Un saludo a todos los que están ahí, a todos los hermanos. Bendiciones. Que Dios los bendiga a todos ahí. Y hoy vamos a tener un popurrí. Vamos a tener un popurrí. Así que comparta por todos lados. Un popurrí de preguntas para que Néstor pueda contar su testimonio. Un poco de dónde Dios lo sacó. De cuando Dios nos juntó en el camino de la vida y lo pudimos conocer a él y a su hermosa familia, y todo un proceso que él ha pasado, ¿no? Sabemos que todos los procesos que vivimos, que a veces parecen malos en nuestra vida, Dios los permite para llevarnos a otro nivel, para sí. Llevarnos a otro nivel, ¿verdad? ¿Quién no habrá escuchado los temas? Una calle me separa. No quiero cantar porque, ¿viste? Pero Néstor, contanos un poquito a toda la audiencia y comparta usted para que la gente reciba palabra de Dios. Contanos, ¿desde cuándo escuchaste hablar de Jesucristo, del Evangelio? Y yo era chiquito cuando empecé a escuchar la palabra, tenía 7-8 años más o menos. 7-8 años. Sí. ¿Y quién te predicaba? Mis padres son separados, entonces mi viejo, cuando se separaron, lo primero que fue a un curandero. Viste, la primera vez en un curandero. Enseguida. Quería que mi vieja vuelva con él. Ah, fue hacer un trabajo. Fue un brujo. Para que vuelva. Fue un brujo, claro. Y bueno, el brujo le sacó toda la plata y mi vieja no volvía. Más peor, más enojada. Estaba peor. Peor. Y bueno, hasta que un muchacho, no sé quién fue el muchacho que le habló a mi papá. Ajá. Y lo invitaron en la iglesia, y bueno, ahí empezó él a ir a la iglesia, y nos empezó a llevar a mí y a mi hermana, y bueno, empezamos a congregar, y desde chico que yo conozco, pero he tenido mis idas y vueltas. Claro, o sea que tu papá fue el que se convirtió en el Evangelio. Claro. Y te empezó a predicar. Mi papá es diácono. Ah, es diácono, sí. Le mando un cariño grande. Un saludo, amigo. Un amigo que allá tuvimos oportunidad de compartir allá en Argentina. Y ahí empezó, o sea que ya de chico Dios, recibiste el llamado de parte de Dios. Claro. Entonces ibas a la iglesia, ibas y venías. Las campañas, uh-huh. Sí, hasta los 14 años más o menos. Después ya me metí en la música de lleno, digamos. Yo ya de chiquito tocaba, pero a los 14 años más o menos ya empecé a tocar en grupos de barrio. ¿Y en la iglesia tocaste alguna vez? No. En la iglesia no. Y a los 14 empezaste, digamos, a tocar en la bailanda. La bailanda. O sea, que arrancaste a los 14 años. A los 14, sí. Muy chico, qué chico, ¿no? Sí. Y bueno, ahí como que me alejé un poco de... De Dios. De Dios y agarré para otro lado, otro camino. Claro. Malo. Claro. El camino de la noche, el camino de la perdición, sí. ¿No? ¿Y cómo te fue en ese transcurso de que cuando arrancaste con toda la movida de la música... Me imagino cómo habrán sido, porque estoy seguro que Dios seguía tocando tu corazón. O sea, como diciendo, bueno, estoy, pero... Y Dios no te mandaba mensaje. Siempre, Néstor... siempre estuvo conmigo, porque siempre me pasaron cosas feas. Y es como que me pasaban cosas, pero Él permitía hasta cierto punto que me pasen. Claro. Nunca fue grave. Claro, o sea, que vos sentís... Estaba como... pero había otra cosa atrás que me quería dar. Claro. Vos sabés que tenemos la historia de José, ¿no? Ahora que estuve ahí, la predicó el apóstol Douglas, que estuve en Washington. Él dijo algo, y es muy parecido a lo que viviste vos. A José los hermanos lo tiraron en un foso, y lo querían matar. Lo dejaron en un pozo. Le tenían envidia, y
Lo que lo mantuvo a José no fue el pozo, porque si uno mira que está en un pozo o en un momento difícil de la vida, te morís, la depresión te agarra y te mata. Pero José tenía un sueño, una visión, o sea, Dios estaba con José. Cuando vos hablás de todo lo que has vivido, también estás en esa posición, que pasaste por un foso, pasaste por momentos difíciles, pero Dios siempre estaba. Siempre estaba, sí. Como Dios, cuando te elige, siempre va a estar con vos. Siempre, siempre. Porque puede ser el hijo pródigo que te fuiste, pero el hijo pródigo volvió. Y fue recibido por el padre, y el padre le dio el mejor anillo, lo vistió. Entonces, qué bárbaro toda la transición que has pasado. Arrancaste a los 14. Sí. ¿Cuándo vino el éxito de Néstor en Blo? A los 18. A los 18. A los 18. Quiero que le cuentes un poquito a la gente en ese transcurso de los 14, los 18, uh-huh. Hoy ya tenés 25. No, tocando. No, pero está la esposa también, allá Vanessa, bienvenida también, le damos la bienvenida, está la patrona también, Lumila, todo. Pero decinos un poco, porque sé que en tu vida también, ¿cómo llegaste a la santería? ¿Cómo llegaste a lo que es San la Muerte? Porque bueno, sabemos que tuviste un pasado por ahí. ¿Cómo pasaste por ese lugar? ¿Cómo llegó? Llegó por parte de mi vieja. Ajá. Por eso te digo que mi viejo le hacía brujería para que vuelva y la puso peor. Y mi vieja tenía hasta el día de hoy otra de San la Muerte. Y bueno, era como una lucha, ¿viste? Claro, claro, una guerra, ¿no? Claro, porque supuestamente esa porquería te quiere para él solo. Claro. Y a las mujeres peor. Supuestamente el bicho ese las quiere para él. Claro. No quiere que tenga marido, novio, nada. Ah, las toma el control por completo. Claro. Ah, mirá vos, no sabía eso. Bueno, yo sé de eso, ¿no? Ajá. Igual respeto a todas las religiones, claro, todas las creencias, pero que existe eso, existe. Así es. Sí, sí. Pero y entonces tu mamá te inculcó el la Muerte. No es que me dijo Tomá, sino que me llamó la atención a mí y bueno, le empecé a pedir y me empezó a dar. Y como el diablo, me empezó a endulzar. Claro. Y dije, bueno, listo, me quedo acá. Claro, porque veía que lo que le pedías a la Muerte, sí, te lo daba. Me lo daba. Y ahí, bueno, me di cuenta después que era el diablo. Claro, y así como te dio... Pues yo siempre digo. Así como me dio, me sacó. Te sacó. Sí, porque muchas veces me robaron a mí. Así que el dinero que supuestamente me hizo ganar, después me lo quitaron. Te lo quitó. Sí. Qué bárbaro. Estando con él. Claro. Con el mismo. Es que lo que pasa es que, yo siempre digo, el diablo tiene el poder para dar. Por algo le dijo a Jesús, cuando lo llevó al monte de la tentación, le dijo, si postrado me adorares, todos los reinos de la tierra te daré. Entonces, el tipo, Lucifer, tiene una autoridad para darte algo, pero así como te da, después te quita. El único que da sin pedir nada a cambio y por amor es Dios. Lucifer siempre va a pedir algo, y sobre todo lo que termina haciendo es tomando su alma. Vos, que sos artista, seguro habrás escuchado de los artistas del 27. Los artistas del 27 son muchos artistas que a los 27 años murieron. Muchos. A los 27. Llegan a los 27 y se mueren. Varios artistas. Muchísimos en el mundo entero. Muy reconocidos. ¿Pero por qué? Porque hicieron pacto con Satanás. Claro. Yo no sé qué tiene el diablo cuando hace pacto con él, que en el 27 lo viene a buscar. Dios es un Dios de números, hermano. Dios es un Dios de números. En 7 días creó los cielos y la tierra. El pueblo de Israel también estuvo deambulando 40 años. 40 días subió Moisés. Dios es un Dios de números. Y así como Dios es un Dios de números, el diablo algo tiene con la fecha, con la temporada y con los números. Gracias a Dios toda esa maldición se cortó en tu vida. Pero antes de llegar a eso que se cortó, devoto de San la Muerte, le pedías, te daba. Y cuando Dios nos cruzó en el camino, por intermedio del flaco Ibaldo, le mando un gran abrazo a mi amigo, el flaco, estabas en la peor situación de tu vida. Sí, la verdad que sí. Contanos un poquito, sentía, sí, qué te había pasado. Sí, me había atacado el demonio. Claro, sí, me había atacado porque yo, como le conté, iba, venía, iba y venía, como que estaba
congregaba en la iglesia y después me iba, congregaba, me iba, y era como que me limpiaba y después que me limpiaba no iba más. Claro. Y bueno, después leí yo que hay una parte que dice deja la casa limpia y vienen siete peores. Y bueno, me pasó eso, la capacidad, y me estorparon, pero vino todo, hasta la suegra de Lucifer. Pero escúchame, empezaron a venir ataques de pánico, ansiedad, claro, no te permitían movilizarte, o sea, claro, hasta te cortó tu oficio. En el 2015 ya yo ya empecé a tener mareos y me sentía mal cuando salía de la casa, cuando entraba al mercado. Yo me acuerdo que íbamos a comprar al mercado a Coto de ahí de Ezeiza, y yo le decía a ella acá, digo, era el mercado nuevo, digo, acá hay una bruja que hicieron brujería para que la gente venga a comprar, le decía yo a ella, ¿viste? No, porque yo entraba ahí, lo percibía algo, entraba ahí, era como que me algo malo, te decaía, claro, sí, creo, te decaía, pero no, era que ya me estaba agarrando los ataques de pánico. No, no, y fue tremendo, y hasta que bueno, un día ya no podía salir de adentro de mi casa. Si usted conoce mi casa, yo vivo en un lugar cerrado, sí, tranquilo, que no molesta a nadie, y no podía salir a la puerta. Néstor, ¿cuántos años estuviste con eso de no poder salir? Y estuve casi 2 años. Casi 2 años sin trabajar y ahí en mi casa. Qué barbaridad, ¿no? Sí, dos años sin poder salir. Fíjate, bueno, lo que hablábamos antes. Si me conocen y me siguen en mi música, saben que yo me desaparecí por casi 2 años. Casi 2 años desapareció, sí, Néstor en bloque. Sí, sí, sí. Y estaba flaco. Flash. 58 kilos. Llegué a pesar. Me acuerdo que era un esqueleto caminando. Sí, no era yo. Era el bicho. Era el bicho. O sea, el bicho estaba tomando la posición, claro, viste que él es puro hueso también. Claro. Estaba como posicionándose, esa posesión diabólica. Claro. No salía de la casa por 2 años. No había alimento en tu cuerpo. Estabas como secándote, hermano. Me acuerdo cuando, bueno, y ahí fue donde nos conocimos. Sí. En ese proceso fue que nos conocimos. El flaco me llamó porque sabe que nosotros dedicamos a la liberación, ¿no? Vamos directamente contra eso. Contra la muerte, contra el diablo, contra la brujería, contra la hechicería. Y me acuerdo cuando fui a tu casa, bueno, que te conocí, que me contaste todo el proceso, todo lo que viviste, oramos, cortamos la maldición en el nombre de Jesús, llamamos fuera, Satanás. Oramos. Yo me acuerdo que un día el espíritu me dice, decirle a Néstor que suba al auto. Y para vos era una lucha, ¿no? ¿Verdad? Sí, no quería salir. No podía salir. Era como pasar la puerta, era como que del otro lado estaba el infierno. Sí. Néstor, subí al auto en el nombre de Jesús. Vamos. Néstor, subí en el nombre de Jesús. Y te mandaste. ¡Rum! Subió al auto, arranqué y lo llevé. Todo allá por el barrio nuestro. No sabe cómo me sentía. Pero bueno, me la tuve que aguantar. Como desesperado que quería salir. Quería volver. Sí, quería volver para adentro de mi casa. Sí, cada vez más. Pero ahí salimos, me acuerdo, en una vuelta allá hasta las Toscas, volvimos. Y ahí es como que se rompió. Ahí se rompió. Igual yo empecé a hacer ayunos en ese tiempo también. Amén. Porque oraba, todas las noches oraba, ponía alabanza. Pero claro, era como que empezaste no a tener más comunión, sí, con el Espíritu Santo. Porque fue así, en el 2015 me empezó a agarrar. Sí. Y yo fui al médico por los síntomas que tenía. Ajá. Y me hicieron, bueno, estudio general, y me dijo, no tenés nada. No tenés nada. Y ahí, bueno, uno se da cuenta y dice, ¿cómo no tengo nada? Y bueno, va al psicólogo y te dice, no tenés ansiedad, tenés pánico, tenés... Es espiritual. Es espiritual. Lo que el médico no puede solucionar. Claro. Entonces dije, ya está, no pasa nada, no tengo nada, listo. Estoy bien. Estoy bien, seguí. 2015, 2016, 2017, ahí me dio con todo. Volvió otra vez. Ahí volvió, pero... con todo. Volvió ya la muerte. Con todo, sí. Insaneadísimo. Claro. Llegó un día que teníamos que ir a tocar y toqué 10 minutos, 5 minutos en el escenario y me sentía re mal, me quería ir. Y como que me subía la presión. Qué feo. Y ¿no? Acá atrás como que tenía algo acá. Y cuando vos sentís algo acá, que te están... Se es la muerte, te están manejando. Te sí, sí, sí. No te quería soltar. Claro. Y bueno, le digo al manager, vamos a otro boliche a tocar, a cumplir a la gente, y después me voy a mi casa a descansar porque no podía. Y llegamos al boliche, al último, que era en Palermo, y armaron el escenario todo. Llego al escenario,
Y cuando dice, con ustedes, Néstor, en bloque, cuando quiero pasar, era como que me pusieron algo así para adelante. Y no podía. Y me subió la presión de vuelta y transpiración. Y uno que, y bueno, la gente que ve ahí, ¿no? La situación, dice, sí, está redrogado. Está re duro, me decían, ¿viste? Y yo por dentro decía, no, estoy bien yo. Claro, claro, la gente. La gente es pensaba que estabas y sí, anestesiado, digamos, claro, intoxicado. Claro, claro, no, nada que ver. Eras vos. Era un ataque que me estaba haciendo. Le digo, le digo a la gente, para los que... Y no pude cantar. O sea que no pudiste subir. No pude cantar, el dueño del boliche me dijo, vamos arriba a la oficina y relájate en el sillón, me dice. Es como un ataque de pánico, me dijo, ¿viste? Y bueno, sí, me siento mal. Y el tipo desesperado para que salga porque la gente estaba esperando. Claro, estaba haciendo el boliche y yo tenía que estar tomado la banda. Digo, no, no, llévame a mi casa. Digo, perdoname, pero llévame a mi casa. Y me fui a mi casa y en mi casa me sentía bien. Claro. Cuando salía, no. Bueno, pero mirá vos, hay un demonio que es trancarrúa, que tranca los caminos, que también está anexado a la muerte. O sea, el demonio lo que quería cortar era tu trabajo por completo. Quería cortar tu vida, todo, porque te tenía encerrado 2 años, te tuvo encerrado. 2 años. Y esto va para toda la gente que está del otro lado, que para que entiendas que el único que puede dar vida a los hombres, felicidad, a como estás ahora, ¿no? Porque es una bendición. Eso, 2017 te atacó con todo. Yo creo que nos conocimos en 2019, ¿no? Sí. 2019 fue que nos conocimos. 2019. Y ahí empezó, pero, o sea, no es, nosotros somos, como siempre digo, un destornillador de la mano de Dios. Es Dios el que llegó con fuerza. Dijo, ahora voy a ir a Néstor y voy a romper la maldición, y lo voy a liberar. Y ahora te subiste un avión y estás en avión. Y el avión también, yo no quería saber nada. Por eso, tuve las experiencias en el avión y eso también. Y ahora subiste como bien, tranquilo, pastor, vamos. Es una alegría, vamos. Es una alegría, porque, o sea, ¿qué es lo que le digo a la gente? El mensaje que le queremos dar, mire lo que es la liberación de Jesús. Jesús, cuando se subió una nube y se fue al cielo, después de estar resucitado, dijo, ir por todo el mundo y predicad el evangelio, sanad enfermos y echad fuera demonios. Entonces, el echar fuera demonios es lo que te libera de los espíritus inmundos, de la ansiedad, del temor. Pero a veces las iglesias no quieren, Néstor, no quieren echar por el demonio porque no conocen ese mundo y le tienen hasta temor. Pero vos sos un ejemplo vivo de lo que es la liberación, de que rompe las cadenas, se fue, sal la muerte, chamo, fue, sal la muerte, en el nombre de Jesús. Podés estar libre, poder viajar por el mundo. Y bueno, y fíjate la liberación, cómo ahora trae más bendición. Porque en el nombre de Jesús, que ya se te abrió Miami y todo lo que venís a hacer, todo lo que venís a producir, que venís por una nueva vida, ¿no? Sí, la verdad que sí, desde que me metí de lleno, no vuelvo más para estar como hacía antes, que iba y venía. Ahora estamos aferrados con Cristo de la muerte. Sí. Yo le quiero dar un mensaje a todos los religiosos. Sí, perdón que lo corte, ¿no? Sí. No tiene que ver tampoco mi trabajo. Por ahí mucha gente trabaja en la noche o algo y dice, ¿cómo hago para estar bien con Dios y para hacer lo que hago de trabajo? Claro. Tampoco te digo que seas un chorro y que vayas a la iglesia y te pidas perdón a Dios. Claro. Pero es tu oficio. Claro, usted sabe que yo trabajo en la noche y voy donde canto, tanto borracho, drogado. Pero bueno, yo creo que hay un propósito, porque cada lugar que voy, siempre me pone alguien para que yo le hable. ¿Sí? Ahora quiero que le conté, ¿sabes qué? Me contó dos milagros. Uno fue en Bolivia, ¿no? En Bolivia, sí. Fueron. Ahí está, en Bolivia y en Tucumán, de cómo Dios lo usó para hacer un milagro en dos personas. Pero lo que yo le quería decir, justo quería tocar ese tema a los fariseos, que no se salvan ellos y no quieren que se salve nadie. Yo como pastor, le predico, la gente que me está mirando, el 90% es creyente y el 10% son apartados. Pero ¿cómo hago para llegar al que no cree, al que no sabe quién es Cristo? Lo tengo que ir a buscar. Néstor como artista llega a toda esa gente y él en su show, Dios le bendiga, hermano, y si Dios le bendiga, sí, ¿sabés la cantidad de apartado que hay en los bikes? Aparte mismo los empresarios también. Claro. Yo tengo ahí diálogos así. Sí. Ellos vieron mi cambio. Tengo bien. Y a todos les decía, Jesús. ¿Viste? Por eso yo. La gente no conoce. Por eso les digo a Néstor que es oficio, aparte tiene canciones, letra de amor, él no es una. Porque a veces cree la noche, seguro, están en la droga, en el alcohol. Néstor no toma, no fuma nada, él trabaja. He pasado mi
tus épocas cuando eras época, joven, sí, pero ya hace años, ¿verdad? No tomo alcohol, no fumo, no me drogo, nada. Pero esa plataforma que vos tenés de millones de personas, Dios le bendiga, Jesús los ama, como Nicky. Nicky, claro. Nicky se ama acá también. El otro día hasta lo vi en un recital, no me acuerdo, creo que fue el año pasado. Quiero decirle algo, que Dios los ama, que Jesucristo los bendice, que Él cambió mi vida. Y si a millones de personas que yo como pastor no me dan ni bolilla, porque no quieren saber nada. La próxima, si se sienten mal o necesitan ayuda, algo, el único que lo puede ayudar o sacar de lo que están pasando es el jefe de arriba. Chao, nos vemos la próxima. Y tiro el mensaje así, ¿viste? Claro, voy tirando semillitas. Obvio, pero esa semilla. Y sigo haciendo mi trabajo. Por supuesto, porque esa es lo que vos te dedicas. Esa semilla te cambia la vida a miles. Dice, mi tía me habló, Dios, ahora Néstor me tira un mensaje a Dios, Dios me está llamando. ¿Entendés? Porque la gente, o apartado, o el que no, dice, en todos lados, hasta Néstor me habla de Dios, hasta el artista que voy a hablar. Y ahí es como empiezan el camino de Dios. ¿Entendés? Dice que Pablo, el apóstol Pablo, se mimetizaba y tomaba la forma del lugar donde estaba. O sea, con los romanos se hacía romano, con los judíos se hacía judío, con los mundanos se hacía mundano. Tomaba la forma de ellos y por ahí les predicaba. No. Porque es que si vos no tomás la forma de la persona, no te recibe. Y tomando la forma de la persona, ahí le llevaba el mensaje. Dice que si uno toma el mensaje, uno puede cambiar el mundo entero. Entonces, es importantísimo, Néstor, lo que hace, el mensaje que das. Y estamos muy felices, de verdad, de que estés acá y de que ames al Señor. Porque yo creo que después de esta pandemia, vos ya lo has hecho de antes de la pandemia, porque yo te conozco antes de la pandemia y siempre Dios te bendiga, es un tema para Dios, a mí me ha producido algún que otro tema que yo adoro al Señor. Y siempre adorar a Dios es lo que te bendice en la tierra y después de muerto te bendice en el cielo. Eso es lo más importante. Eso cuando me muero. Exactamente. ¿De qué le sirve el hombre ganar el mundo si se retira su alma? Dice dijo Jesucristo. Entonces siempre hay que pensar en esta vida y en la venidera, en las dos vidas. Entonces, hermano, nos quedan unos minutos. Pero hermana de arriba. Nos queda un minuto para ir a este corte, avisarle a todo el mundo. Nos quedamos un ratito más. Sí, hermano. Nos quedamos un ratito más dando la palabra de Dios. La Casa del Alfarero te invita para que recibas bendición. Vamos a un corte publicitario y ya volvemos con un hermano, un genio, un amigo, familia, Néstor en bloque, con Jesucristo para tu vida. Vamos a una tanda publicitaria. Seguí disfrutando lo mejor de la radio. La radio más escuchada. 101.3. Inicio de FM Sion. Te da la oportunidad de bendecir al pueblo de Dios. Súmate a nuestra programación en vivo. La emisora de Dios te brinda los mejores servicios en estudio de radio, operación técnica, con el más alto nivel en sonido y equipamiento para su confort y comodidad. Contamos con streaming de audio-video, app móvil. Sea parte de la radio líder de la zona sur del Gran Buenos Aires. Comunícate con el departamento comercial sobre programación y publicidad al 4213-2794. WhatsApp 11-3763-0399. La radio más escuchada. La radio más escuchada. FM Sion 101.3. Comunicate con la radio 4213-3005, 4213-3007. Háblanos y te leemos. Número de WhatsApp 11-2293-9911. 11-2293-9911. Email fmsion@gmail.com. La conexión instantánea con nuestros oyentes. La radio más escuchada. 101.3. La emisora de Dios. Levasi,
Calidad suiza que nutre. Te brinda 41 nutrientes, 11 vitaminas, 11 minerales y 19 aminoácidos esenciales para el buen funcionamiento y desarrollo de nuestro organismo. De manera sana y natural. Avalados por el SENASA y el ANMAT en la Argentina. 100% biodisponible para toda la familia. Si querés cuidar tu cuerpo por dentro y verte bien por fuera, Levasi. Conseguilos en Librería Cristiana Emanuel. Escribinos por WhatsApp al 15 67 30 00 88. Te esperamos de lunes a sábados de 10 a 17 horas en calle 897, número 4117, esquina 841, al lado del Correo Argentino, Solano Centro. Encontranos en librería cristiana emanuel.com.ar. Levasi. Nosotros estamos online las 24 horas. Búscanos en las redes sociales. FM Sion 101.3. FM Sion 101.3. La radio más escuchada. 101.3. La emisora de Dios. FM Sion te da la oportunidad de bendecir al pueblo de Dios. Súmate a nuestra programación en vivo. La emisora de Dios te brinda los mejores servicios en estudio de radio, operación técnica, con el más alto nivel en sonido y equipamiento para su confort y comodidad. Contamos con streaming de audio video, app móvil. Sea parte de la radio líder de la zona sur del Gran Buenos Aires. Comunícate con el departamento comercial sobre programación y publicidad al 4213-2794. WhatsApp 1130. En el aire, FM Sion. La radio más escuchada. 101.3. Fin de espacio publicitario. En el aire, FM Sion. La radio más escuchada. 101.3. Fin de espacio publicitario. En el aire, FM Sion. La radio más escuchada. 101.3. Fin de espacio publicitario. En el aire, FM Sion. La radio más escuchada. 101.3. Fin de espacio publicitario. En el aire, FM Sion. La radio más escuchada. 101.3. Fin de espacio publicitario. ¡Marguero! Desde aquí la bella Miami, Florida, quien te saluda, el pastor Milán Soleimani, junto a nuestro hermano Néstor en bloque, en un programa de bendición. No te olvides que de lunes a lunes estamos 14 horas y 20 horas ubicados en la Calandria 2956, a la vuelta de Pascua y Salta, en el ex cine San José Temperley. Todos los días hay culto, así que ve que te esperamos con los brazos abiertos. Y estamos con muchos proyectos de parte de Dios, de lo que Dios va a hacer acá en Miami con tu vida. Ayer tuvimos la bendición de saludar a Ser Antonio un ratito, a Pablo. Y bueno, ¿y cómo la gente está contenta de ver lo que Dios está haciendo con vos en Miami, no, Néstor? La verdad que sí, dentro del ambiente, ¿no? Los músicos, el cantante, el colega, ¿no?
tan contento porque, bueno, está pasando a mí que llegué acá y que, bueno, tengo una reunión con la gente importante de acá y que si sale todo bien, como que voy a llevar un estandarte de mi rubro de la cumbia. De la Argentina. Claro, a todo el mundo. El mundo entero. Claro, es como que voy a abrir el camino para ellos también. Claro que sí, claro que sí. Como Dios está abriendo las puertas, ¿no? Aparte. Sí, sí, sí. ¿Cómo es estar con Dios? Cuando uno se mete con Dios, las puertas empiezan a abrir en otras partes del mundo, ¿no? Y tanto en Estados Unidos, que es una de las potencias mundiales. Así que hay que explotarlo acá con todo. Hay que darle con todo. Hay que darle con toda la bendición. Yo digo, guíame, que yo sigo el camino que me marcaría. Amén, amén, con Cristo por delante. Y a llegar donde yo como pastor no puedo llegar. Y los pastores no podemos llegar con el mensaje. Por eso Dios utiliza sus hombres en diferentes lugares para llevar la luz. Y ese es el propósito. Claro que sí. En algún momento yo creo que me va a decir, listo, dedicate de lleno a mí y bueno, ahí me dedicaré de lleno a él. Claro que sí, de lleno. Va a llegar, pero claro que sí, va a llegar. No sé cómo será, porque yo me pregunto eso siempre. ¿Cómo será la transición? ¿No? Claro, yo siempre me pregunto, yo le canto al mundo, pero yo estoy con Dios. Amén. ¿Cómo va a ser el momento que... No sé si va a ser una voz o cómo va a ser... Que te hable. Claro, cómo va a ser quien te va a hablar, ¿viste? Bueno, en algún momento me va a hablar. Pero por supuesto. Me va a tener un mensaje, algo. Como otro día que veníamos acá a la avenida y me apareció un hombre de costado, una moto, y no sé qué me dice, yo pensé que me estaba insultando. Digo, lo crucé mal, algo, ¿viste? Sí. Y digo, no, picnic, no hablo inglés. Y me dice, te cambio esta por el auto. Me dice, te cambio la moto por el auto, y me río, ¿viste? Y me mira a mi esposa y nos hizo así como diciendo que bueno, la pareja. Y me dijo, ¿cuántos años tenés? 36, le digo. Y dice, estás en la mejor etapa, dice, se viene la bendición, algo así. Yo, es un mensaje. Sí, fue una señal. Claro, claro. Y cuando arranqué, digo, miro por el espejito de atrás, ¿ves? Si desaparece. Dios hace cosas así, que aparece gente a darte el mensaje de parte del cielo. Y ayer, bueno, fuimos a la reunión de la Puerta Maldonado. Y ahí está, contanos, ¿qué te pareció el Rey Jesús con el apóstol? Terrible, aparte del mensaje, ya cuando entré, estaba hablando de la transición, del cambio. Y bueno, Otro mensaje más. Claro que sí. Más claro está el agua. Qué belleza ese lugar, ¿no? Terrible, terrible. Dios está en ese lugar. Aparte del lugar, lo que se siente, la atmósfera de la visión. Y no me da vergüenza, estuve casi todo el tiempo ahí llorando. Tenía otro hijo, sí. Pero... Bueno, se siente. Era el Espíritu Santo que está ahí, parte de nuestra casa también. Y está Dios en ese lugar, por eso estamos. Le mandamos un cariño grande al apóstol, nuestro apóstol, el padre espiritual Guillermo Maldonado, al apóstol Douglas, que recién llegamos ayer de Washington, a mi amigo, el pastor Gregorio. Pero fue una bendición. Yo no pude ir porque estaba de regreso del viaje, pero fueron con la pastora, con Vanessa, cosa. Una bendición tremenda. Así que se vienen grandes bendiciones y está Ludmilita también. Vamos a ver si me regala un libro y decía el propósito. No, el apóstol es... Otro mensaje más. El apóstol es un gran... Claro, te sembró un libro, ¿no? El propósito. Bueno, ese... Hay que leerlo. Y de ahí Dios empieza a orar en tu vida y a darte mensaje. Sí. Tenemos a Ludmilita también, que estamos por hacer algo lindo. Ludmila tiene alma de artista. Ludmila tiene alma de artista, en TikTok también, y es jovencita, está empezando. Y qué mejor que arranque ese puntapié. Grande, tenemos un tema ahí preparado. Así que hoy no se pierdan, que vamos a estar ahí tirando algunas fotitos del tema que va a grabar Néstor con su humildad, con su corazón, con Ludmila. Bueno, que va a ser bendición para muchos jóvenes, ¿no? Sí, yo le dije, ella tiene muchos dones en TikTok y tiene que aprovechar. Claro. Y tiene voz y tiene que aprovechar también a meterle a la música. Con todo. Así que va a ganar más armas que yo, porque ella tiene TikTok y tiene la música. Claro. Con la música sola. Ahí está, la nueva Rosalía. Claro, hay que darle a la música y de ahí los backstage predicando. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Entonces los jóvenes lo atraes. Porque si no los jóvenes, a mí no me dan bolilla. Entonces, los jóvenes de todo el mundo. La música romántica del amor los atraes y ahí mira de predica. Ahí estoy siempre el pastor. Dios le bendiga. Yo siempre aprovecho, por ejemplo, el TikTok de ella. Les doy un mensaje, son 4 millones casi, se va para 5 millones de personas. ¿Cuánta gente necesita de Dios? Está mirando, 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 mirando y un mensaje le cambió la vida.
Dios le habló y lo sacó del dolor, de la aflicción, ¿no? Así que vamos a cerrar, Johnny, preparame una prédica porque nos tenemos que ir con Néstor, hay muchas cosas por hacer hoy y estos días que está acá y ya preparando todo para que se venga para su ciudad, esta es su ciudad, si Dios quiere, aquí en Miami Beach, Florida. Vamos en oración, amén, vamos en oración. Muy bien, ahora subí al libro de Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 1. ¿Lo encontró o no? Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero, diga conmigo, mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Le bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo, diga conmigo, de arrepentimiento para perdón de pecados.
salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí, diga conmigo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Mire qué linda palabra que dijo Juan el Bautista, y dígalo usted con fuerza: a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Y mire estos últimos dos versículos. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Y diga conmigo: y los ángeles, más fuerte, y los ángeles le servían. Dale un fuerte aplauso a esta palabra poderosa del Señor. Cierre sus ojos, por favor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia, Señor Jesús, revele su palabra en esta noche a todos sus hijos. Padre, déle el discernimiento a cada uno de ellos para que ponga por obra el 30, el 60, al 100 por 1 lo que usted le quiere predicar. Padre, predique usted. Sabe que si usted no predica, yo no quiero ser el mensajero. Utilíceme como una simple herramienta en sus manos para que la unción, la bendición, los prodigios, milagros, maravillas desciendan del alto cielo. Y usted sabe que la iglesia tiene las puertas abiertas para todas las almas. Aquí no hay política, aquí no hay nada que pueda frenar que un alma se entregue al Señor, porque tú has muerto por todas las almas de la tierra, para que todo aquel que cree en ti no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Y el pueblo dice, la iglesia dice, dale un fuerte aplauso al amén de Dios. ¿Cuántos fueron mundanos aquí? Levante la mano. Voy a decirle algo que Dios me dijo que le diga. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, recién me lo decía. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos fueron mundanos aquí? Levante la mano. Y el que no levanta la mano, ¿usted qué nació? Nació en Jerusalén, en un pesebre. Usted Jesús. Toda la iglesia levante la mano, los que fueron, todos fuimos mundanos. ¿Qué significa la palabra mundano? Que no conocíamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando no conoces a Dios, haces pavada. ¿Cuántos robaban acá? Levante la mano. Yo lo hacía no por necesidad, sino por la locura que tenía. Ayer pasé, mire lo que le voy a contar. Ayer pasé ahí por la Prida y había un montón de cajas apiladas de un negocio que cerró, y había maniquí, pavada. Y yo pasé, estaba con un hermano y me puse, digo, esto, mira el maniquí. Y en un momento cuando me agaché, me acordé cuando tenía 18 años. Mi madre hace una semana me había regalado un departamento en pleno Capital Federal. Me dio la llave, lo llenó de mercadería, cama de dos plazas, todo el cero kilómetro. ¿Y por qué me acordé? Porque de tanta droga que había en mí, con los demonios que me tenían atado y los vagos que estaban conmigo, abríamos las bolsas de basura y comíamos de esa bolsa. Y tenía un departamento a 6 cuadras esperándome, 0 kilómetros, con una cama de 2 plazas, 0 kilómetros, una ladera llena, pero estaba comiendo de la basura. Hermano querido, hoy no mires solamente tu hoy, porque hoy dices, ah, qué pelchita, ah, qué baltito. Sí, pero también pasé un proceso de desierto, de sufrir, de llorar. Por eso Dios vino a buscar a pecadores, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna, tenga vida eterna. ¿Cuánto le aplaude los que fueron cambiados por Dios? Dile a tu hermano, no juzgues al mundano. Dile, no juzgues al que no conoce. ¿Cuánto dicen amén? El problema no es tanto el que no conoce a Dios, sino el que lo conoce y sigue siendo un demonio. ¿Cuánto dicen amén?
porque Dios perdona todo el pasado de aquellos que hicieron las cosas mal cuando no se entregaron al Evangelio. El problema es cuando te entregaste y seguiste siendo el mismo demonio que antes. ¿Cuántos dicen amén? Pero la palabra dice que los mundanos, pues el presidente, ¿qué espera un presidente si es mundano? ¿Eh? Va a pasar cualquier cosa, como nosotros, éramos mundanos. El tema es cuando te entregas al Señor y te empiezan a decir esto no, esto no, esto no, y lo sigues haciendo. Ahí ya quedas en mano del Señor. La palabra dice, mejor no haberme conocido que haberme conocido y no haber cumplido mi palabra. ¿Cuántos cumplen la palabra de nuestro Dios? Levanten las dos manos y aplauda. Aplauda los que te enviaron por amor a Dios. ¿Quién lo cambió a usted? ¿Quién lo cambió a usted? A mí también. ¿Y por qué no va a cambiar a la presidenta él? ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano, abre tu corazón, abre tu mente, abre tu fe. Todos tenemos un alma por salvar. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos un alma por salvar. Todos hemos pedido perdón a Dios y Él nos perdonó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no va a perdonar a un presidente? ¿Por qué no va a perdonar a un asesino si Él vino a morir por las almas? Usted tiene que predicarle a todo el mundo. ¿Cuánto le predican a todo el mundo? No me ponga clasificación de gente. A usted sí, a usted no. Usted me cae bien, usted me cae mal. No, señor. Usted tiene que predicarle a todos. ¿Cuánto dicen amén? Al rico y al pobre. Todos tienen la aceptación de Dios. Ah, no, porque este chileno me cae bien. No, 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 hermano. Usted no puede mezclar Lo que pasó entre países con el amor de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No, porque este no me cae bien, el turco no me cae bien, el paraguayo. No, no, hermano, a usted no tiene que dividir, usted tiene que unir. Cristo murió por todos los países de la tierra. Él no tiene color, Él no tiene bandera, Él es Jesús. Ándale, aplaude fuerte a nuestro Señor. Voy a decirte algo. Si te pones en exquisito y en clasificador a quien le predica y a quien no, no tendrá lugar en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Acá, el día que estemos muertos todos, negro, blanco, chino, todo, podemos tener la entrada al cielo. ¿Cuál es la entrada al cielo? Jesucristo, a través de Él, el Evangelio. ¿Cuántos aman el Evangelio, hermano? Levante la mano. Yo amo el Evangelio como nada. Y lo predico porque el bien que ha hecho Dios en mi vida, quiero que lo tengan todo. ¿Por qué? Diga conmigo, te bendeciré y será de bendición. ¿Quién es el que divide? Salúdelo, dígale, porquería. Hace calor. Ah, si no me diga, acá hace un frío, pero acá adentro hace calor, porque está el Espíritu Santo de Dios adentro nuestro y estamos encendidos en el poder, en la gracia, en el poder de Jesús. Dile al Señor, lo amo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo Pedro? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Si me ama, cuida mis ovejas. Jesús estaba en el último momento de su vida. ¿Y qué había a sus costados? Un arquitecto y un gobernador. Dos ladrones, ¿cuánto dicen amén? Venían de afanar, los agarraron y los crucificaron. A los ladrones los mataban, le cortaban la mano. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted veía uno que venía así, dice, este era chorro. Dos ladrones a los costados. Uno lo blasfemó, decía, si usted es Jesús, tanto que habla que usted es Dios, ¿por qué nos llama a sus ángeles y nos vamos todos? Usted no es nadie, le dijo el ladrón. Jesús lo miró. ¿Quién vino sobre el ladrón? El cuervito. ¡Ah! ¿Y qué le hizo el cuervo? Le comió el ojo. Dile a tu hermano que no venga el cuervo a tu vida. Dile que no venga el cuervo sobre tu cabeza. Y del otro lado el ladrón, que vaya a saber qué delito cometió, no sé, pero que estaba por morir por ladrón, estaba por morir. Y le dijo, cállate, maleducado. Él es el Hijo de Dios. No es como nosotros que fuimos una basura. Él es un hombre de Dios. Y le dijo, Jesús, yo creo que usted es el Hijo de Dios. Perdone mis pecados. Está crucificado. Perdone mis pecados. Y Jesús, con la última fuerza que le quedaba, porque estaba reventado, le dijo, desde ya te digo,
que en unos instantes estaremos juntos en el reino de los cielos. ¿Cuánto le aplaude fuerte al perdón de Dios? Al perdón de Dios, aplaude lo que ama, el perdón divino de Dios. ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Cristo vive! ¡Amén! Por eso nunca discrimine a nadie. ¿Cuánto dicen amén? Nunca, nunca discrimine a nadie. Ahí afuera tenemos un borracho que se llama Hugo. ¿Cuánto lo conocen a Hugo? Prende fuego los cables. Atende. Pero usted ve que está ahí. ¿Cuánto dicen amén? Hugo, bienvenido, Hugo, Hugo, bienvenido, Hugo, bienvenido. Pasan años y sigue. Y también lo tenemos y le damos la bienvenida. Porque sé que algún día Dios lo va a cambiar. ¿Cuánto dicen amén? Sé que algún día Dios va a hacer algo en él. Usted nunca mire sobre el hombro a nadie porque se puede sorprender. Se lo digo por experiencia propia. Yo venía a la iglesia borracho, venía a la iglesia a veces drogado y Dios me perdonó y hoy me usa para salvar a miles de almas. Levanta y aplaude al amor y al perdón del Señor. Apláudale al amor de Dios. Saluda a tu hermano, dile llegarás lejos, hermano. Dile llegarás lejos. Dígale. Dígale. ¿Tiene fe o no? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que quiere es su corazón. ¿Cuántos tienen corazón para Dios? ¿Usted tiene corazón? Hermano, escucho, ¿tiene corazón? Bueno, apártese del pecado. Predique del Señor a todo el mundo. No me clasifique, haga no estés pobre. ¡Fuera, diablo! ¡Predíquele! ¿Qué tiene que ver que sea pobre o que venga a caballo? ¿Qué tiene que ver, hermano? Usted predíquele de Jesús a todo el mundo. Predíquele a su patrón. No, pero mi patrón es un millonario. Aparece el señor Burns de los Simpsons. Pero tiene un alma. ¿Cuánto dicen amén? Y si es malo, es porque pasó problema en su vida. Ministrelo. Toda, diga conmigo, toda palabra que se siembra jamás muere. A la larga o la corta, da fruto apacible, dice la palabra. Ántale y aplaude los que saben sembrar la palabra de Dios. ¡Oh! Diga conmigo, en esta casa son todos bienvenidos, menos Lucifer. ¿Cuánto dicen amén? Mírelo al diablo, dígale, porquería, usted ni se rime. No, usted no. Ahora usted dígame, ay, hay gente que a veces de predico digo, ay, pero usted es malo. No quiere que el diablo venga. Usted quiere que yo sobrepase a Dios. ¿Sabe por qué le digo? Dios decidió. ¿Quién es el único condenado que ya no puede salir del infierno? O sea, Dios dice en su palabra que el único que ya fue condenado y no tiene perdón es Lucifer. Dígale, usted ya no tiene perdón. Y si Dios no lo perdonó, lo vamos a perdonar nosotros. No juegue con el diablo. Dile, no quieras ser más bueno que Dios porque el diablo te va a destruir. ¿Cuántos dicen amén? El diablo te va a hacer. Sí, ven. Pobrecito. Te destruyó. Aprende, hermano. ¿Cuántos saben que todos los que están en el infierno van a salir a un juicio? Levante la mano, ¿sabe o no? ¿Cuándo van a salir a un juicio? ¿Cuándo? Diga conmigo, el día del juicio final. Tanto los del infierno y los de montón de lugares que no hayan entrado al cielo serán condenados. ¿Cuántos no van a pasar por ese juicio y van a ser directamente entrado al cielo? Levante la izquierda, la derecha, eso somos nosotros. Levante y aplaude los que van directamente al cielo. Dígale, te amo, Señor. Aparte, te amo. Corazón del Hombre, FM Sion 101.3. La radio que vos elegís. La emisora de Dios.